Vamos. 38. Está como al principio. O sea, le da igual a este boss. Muy buenas a todos, soy Helldog. Y vamos a continuar Mario & Luigi Dream Team Bros. Nos falta un mirmirillo de estos. Y no sé muy bien dónde estará. Por no decir que no tengo ni idea, vamos. ¿Esto era para cambiar la dirección? No, ¿para qué era eso? No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Para cambiar la dirección ya veo que no. Entonces, el que me queda estará por fuera, ¿no? Siguiente mirmirillo. Que hay que romper. Sí, había que romper. Es verdad, las rocas. Digo yo que será por romper toda la roca, no lo sé. Nada, seguimos, simplemente. Seguimos recto y ya está. No estoy seguro de si será lo de las rocas, pero bueno, esperemos que sí. Claro, y para arriba. Que en el siguiente mapa nos habían quedado algo, ¿no? Sí. Pues igual no era esto, ¿no? Espera. Que había más por aquí. Pues no sé yo, ¿eh? No parece, tío. ¡Oh! ¿Y esto por qué? Vale. ¡No te lo comas! ¡Maldito bicho, no te lo comas! Pues se la ha comido. ¿Pero qué era esa cosa? Se ha zampado la almohada, ¿verdad? ¡Maldito bicho! Tienes que recuperarla. Vale, Luigi, perseguid al monstruo. ¿Qué te has llevado? ¿Qué? Pero que no es bueno comer almohadas. ¿Y por dónde se ha ido? No, tendré que bajar. Espérate, porque tenemos que cambiar de dirección, que si no cambiamos de mapa. Oh, maldito sea el bicho, ¿eh? Dale aquí. Vale, entonces, supongo que tendré que hacer así. No puedo, ¿no? Desde aquí. Voy a intentar que sea así, no estoy seguro, ¿eh? Vale. No, simplemente tengo que pegarle con el cacharro. O sea que tenemos que cambiar la dirección. Vale, madre mía, tío. Me voy a sacar carnet de conducir excavadoras de estas, ¿eh? De verdad te lo digo. Igual tontería, mía. Pero sí, Helldog se va a sacar su carnet. Ahí. Para matar bichos con taladro. Simplemente. ¿Qué le pasa? Y se va para allá. Vale. Vámonos. Estamos listos para todo. Ya lo veo, ya. Se ha ido para arriba. ¡Nieque! Que no veo que haya ninguna pieza. Bueno, el mapa, el minimapa no me lo dice. Entonces, Dios, ¿eh? Golpea al taladrón con al taladrón. No dejes que se te escape. Vale. ¡No! Falta poquito, ¿eh? Vale. Mira, le estoy dando y no le baja la vida. Bueno, no veo que le baje la... ahora. ¡No! Estoy viendo que no llegamos, ¿eh? Ahora sí. ¿Y por qué los dos primeros no les ha quitado vida? ¡Me ha estimado! Le hemos dado dos al principio y no le han quitado vida. En fin. Como sea. Ahora es que ha acabado escaldado, ¿eh? Con tanto golpe. Ah, lo ha soltado. Ah, yo pensaba que tendríamos que luchar contra él, ¿eh? Pero bueno. ¿Lo habéis visto? Acaba de escupir la almohada. Utilizamos una para ir al mundo de los sueños. Vamos. No sé, yo soy muy seguro de esto, ¿eh? Igual nos ataca mientras. Yo no sé. Me imagino. Oh, cielos. Está cubierta de baba. No se me ve todo pano. Y huele como a ajo. En fin, ¿qué tal tú del sueño, Luigi? Venga, no seas quejica.
Venga, que tenemos que salvar a la princesa, hombre. Buenas noches. Aunque tenga baba. Venga. ¿Habrá agua ahora en el suelo? Estaría chulo. Al dormir con esto lleno de babas. O nos atacan ajos gigantes. La invasión de los ajos gigantes. Veamos. ¿Qué pasa, Luigi? Venga. Transfórmate. ¿Cómo? Ah, vale, vale, no. Te he atontado. Estaba yo preguntándome, ¿y ahora? Oye. ¡Ay! Ah, sí, sí. Tengo que bajar. ¡Miki! Oye, está chulo este tipo de mecánicas, mola mucho. Ahí. Me encantan, tío. Cada vez es distinto. No sé, me mola mucho. Vale. Tira para allá, Luigi. Aquí puedo bajar. Oh, 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 oh. No, me he dado con el techo. Cuidado. Poquito a poco, que no hay prisa, ¿eh? Venga, pasa. ¡No! ¡Que me he equivocado! ¡Por favor! ¿Cuánto me va a costar esto? Vale, encima lo estoy haciendo con el dedo a lo chapucero. Vale. Vamos para abajo. Sin prisa, anda. Es que va a caer. Eso es. Madre mía, tú. ¿Y el mapa qué? No, mapa. No, no había nada secreto. De hecho, está justo abajo, de la entrada. Tiene nacasones. A ver, quiero subir aquí. Madre mía. Pues menos mal que quiero subir. Vale. Jarabe. No, salta. Vamos a la pelea. Mira que hay que subir nivelcitos. ¿Esto cómo era? Bueno. Esto es simplemente así. Vale. Sí, esto no. Había otro ataque. Era otro. No. 15, tío. Es que me revienta el ataque ese, ¿eh? Me destroza. Vale. Y Luigi's for the win. Madre mía, hemos eliminado casi dos. Ven hacia abajo. Esta era la mecánica que me refería yo. ¡Oye! ¡No me times, hombre! ¡La había dado! En fin. ¡Pañao! ¡Pañao! Madre mía, y no hemos matado al robot, le hemos quitado 30, ¿eh? Vale. Está abajo del todo. ¡Esta! ¡Ah! ¡Ya está! Vale. No me voy a quejar. Bueno, 1227, ¿eh? Tenemos dinero. ¿Realmente? Es que no encontramos tiendas, pero bien. Objetos. Champiñón. Y a Luigi no le hace falta. Vale. Vámonos. ¿Qué hay arriba? ¡50! ¡Soy rico! No sé ni siquiera si es esto lo que tenemos que hacer. Bueno. Ah, bueno, pero puedo devolverla, sí, sí. Entonces, guay. ¿Y aquí qué? ¡Ahí va! O sea, puñetero. Ha llegado él y yo no.
Mira aquí. Vale. ¡Ah! Y no es por aquí. Vale. ¡Uy! Te ha taladrado la cabeza, Luigi. Pobrecito. Vale. Esto está genial porque se hacen daño solos, así que... Cuando salto yo les hago más, eso sí. ¡Uy! ¡Ah! Mal. Y el robotito que no falte, ¿eh? Oye, pero... Me estás timando. Deja de timarme. De hecho, creo, estoy por matar al robot antes. A ver. Si consigo matarlo. No, ¿no? No, y mira que le hemos quitado 40. Vale. Uy. Le hemos quitado 40 y no lo ha matado, ¿en serio? La de medio. Vale, ahora sí. ¡Ay! Hace daño a todos. Vale, vale, vale. Mola. Solo ha caído un Luigi. Vale, que hace daño a todos. La explosión esa cuando muere. Pues sí, va a ser lo mejor ir a por él directamente. Vale, vámonos. A por el último Mirmirillo. Sí, y de hecho es un guardián de estos, perfecto. Tirititín. 11. Vale, dame el Mirmirillo, anda. Quiero saber qué hay allá arriba. Me hace ilusión. Sí, pero no tardará mucho en llegar un boss ya, ¿eh? No creo que tarde mucho. Vale, danos el Mirmirillo, porfa. Vosotros sois los que me han helado. Sois unos soletes. Vale, perfecto. Esto va a la estatua. Y tenemos los cuatro. Se supone. ¿No? Sí. Pero la arena no ha parado. Cáspita, ¿habéis rescatado también a los otros guardianes? Pues eso significa que ya está abierto el camino que os llevará hasta la Piedra de los Sueños. Me gustaría que echáis un ojo a la Piedra de los Sueños. Hace la tira de tiempo que no la he visto. No sé por qué, pero huele a chotuno. Y además, estoy todo pegajoso. No entiendo nada. No te preocupes, todo tiene una explicación. ¡Tanco mío! Ay, no, si no puedo venir con esto. A ver, ¿me dejas? Vale, y yo creo que me faltaban piezas, ¿eh? Bueno, yo estoy convencido de que me faltan piezas, pero bueno. No sé. Por aquí no hay nada. Vale, volvemos a la zona principal. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, por si quiero volver. Ah, vale, vale. Vamos a guardar, porque es que tiene pinta que en la Piedra de los Sueños eso... Es que va a haber boss. Es que lo veo. Va a haber boss. Vale. Vámonos. Y ahora para esto, o salen escalones o algo. Escalones, ¿no? Vale, perfecto. Ok, ok. ¡Vamos para allá! ¡Déjame! ¿Pero qué? Esa será la jefa, ¿no? Sí. Alucina, ¿eh? Lo veo y no lo creo. ¿Vosotros habéis hecho esto? ¡Qué hachas! Y yo que pensaba que solo erais un par de vagos. ¡Oye! ¡Un respeto! Bueno, será mejor que más adelante y eche un vistazo al terreno. ¡Oye! Será peligroso y que haya algún tesoro. Debo comprobar que es seguro y echarle el guante al tesoro. Así que voy yo primero. Que para algo soy la jefa. Si os necesito os llamo, ¿vale? No os mováis de aquí. Que para algo soy la jefa. Allá voy. Me compraré un islote. Me compraré un islote. Y lo llenaré de lingotes. ¿Qué está cantando? Tengo que cantar. Pues me da igual lo que me digas, yo voy. Más que nada porque con lo que me ha costado hacer esto... En mi mapa tiene una forma rara, tiene forma de cara, lo de arriba.
Anda, que... No sé si veis el minimapa, pero tiene como forma de cara, ¿eh? Y se la come. Oh, oh. ¿Veis cómo he hecho bien guardando la partida? Sí. Boss. Exacto. ¡No! Tío, pero ¿tú has visto lo que quita? No me explica qué estoy haciendo porque no lo entiendo. Pensaba que Mario iba a morir ya, ¿eh? Porque estaba un golpe y ahora he visto que parece que he saltado bien. Es un poco raro. Mario. No podemos, tengo que usar objetos, que no hay otro. Venga. Qué poco me gusta este bicho, ¿eh? Tag Standem. Caparazón verde. Vamos. Vale. Vale. Vamos. 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 Nada, que lo tenemos perfecto. No sé cuánto, 35. Bueno, no está mal. Saltar no podremos, digo yo. No. ¿En serio he dejado caerlo, tío? He dejado caerlo. O sea, no sé por qué. Me restaura media vida de un compañero caído. Pues esto será. Muy mal, muy mal. No, pero... ¿Qué le he dado? No me times. En fin. No sé qué le pasa a Luigi, pero está enfadado. Caparazón rojo. No sé por qué tenía en mente yo que era el ataque luiginario. Y aquí no, no estamos en los sueños. Vale. 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 Y parece que ha muerto Mario y se me ha reseteado lo de abajo. Las medallas. Y eso sí que no me mola nada, ¿eh? Pero nada. Pero estaba a puntito de conseguir una. Pero bien. Ah, vale, es que tengo la defensa baja. De ahí eso. Vale. Mario y Luigi, los dos. ¿Mola? Los dos, perfecto. Vale. Ahora me ha salido. Ahora puedo saltarle. Vale. Vamos, Luigi. También digo que quito más con los ataques tándem, pero bueno. Así ahorro. ¿Cómo odio este ataque, tío? ¡Uf! ¡No! Me ha pillado y esto es un peligro. ¡No! Y me ha pegado, en serio. Vamos, Helldog. No puedes hacerlo tan mal. Podemos con el boss. Vale. Gasta 4 esto. Bueno, pues tenemos para unos cuantos realmente. Y esto quita bastante. 30 y algo, así que... 35 era, creo que sí. Oye, que la música de los bosses me gusta, ¿eh? Hay que reconocerlo, que está chula. ¡Pañao! ¡En la cara! 40 le hemos quitado. Perfecto. Vamos. Hay que ir usando estas cosas para matarlo. Vale. 3. Luigi quita. Bueno, ahora con suerte. Es cosa mía, o quita más cuanto más cerca. No estoy seguro. Vamos. Vale, ¿cuánto? 36. Ok. 10 excelentes. Ok, ok. Venga. Sal.
Bien, 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 bien. Esto pinta bien. Vamos. Luigi. Vamos. Estaba pensando en usar el martillo, pero bueno. El martillo será cuando... cuando esté en esta forma, ¿no? Digo yo. Vale, podemos darle, ¿eh? Perfecto. Venga, 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 que rellenamos una de las medallas y así tenemos para recuperar vida sin perder turno. Bien. Estoy viendo que los bosses son duros, ¿eh? Son bastante duros los bosses, tío. Que está muy chulo. Pero madre mía, si son duros. No. Este me ha pillado, sí. Y ahora es con Mario. Bueno, al menos pillo algo de moneditas con este evento. No muchas, pues se ha dicho. Pero bueno. Cuidado. Vale, ya está. Perfecto, nos toca. Ah, no. ¿Qué está haciendo? Me he dedicado a saltar sin parar. ¡No, venga! ¡Qué injusto! ¡No! Tengo que estar pendiente de los dos. Y me ha salido un poco mal. Pero bien. Recuperemos, venga. ¿Puedo? Sí, de hecho puedo. Perfectamente. Vamos. Pero como veis, no paro de hacer ataques especiales. Y aún así no cae. De hecho, menos cuando lo hemos tumbado, que me he puesto a saltar, todo han sido ataques especiales. O casi todo. Vamos. 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 ¡Paño! Pero sí, es difícil, ¿eh? Es bastante complicado. Venga, vamos. A por otro. Vale, los ataques estos molan un montón. Vale, mola más los luiginarios. Que salen 1.000.000.000 de luigis. Está bastante chulo. Casi le doy antes de tiempo ahí, ¿eh? Pero bueno. Vale. 35. Nah, este no cae. Este te digo yo que no cae. Vale. Uf. Mario es el que quita más saltando, creo. Sí, así que con Luigi vamos a hacer... Hombre, esto estaría bien también, sí. Pero yo quería jarabe. Aunque aún tenemos, ¿eh? Vamos a un fruto. Sí. Para estar seguros. Ahí, la vida al máximo. Como tiene que ser. ¡Ay, no! Saltos, no. ¡No! Ese, no sé por qué ahora me pilla siempre. Entonces esquiva alguno. Cosa mía, ahora está soltando más monedas. Uy, que casi lo piso. Yo quiero pillar monedas, pero intento estar un poquito más centrado en las bombas. Me tiene un peligro. Vale. Y vuelve a atacar él. No, esto no, esto no, esto no. ¿Cómo odio este ataque? Es que tengo que estar atento a mucha cosa. Y Geldo que el banco pues le cuesta. No. Ah. Tengo que esperar a ese. Lo único bueno es que le estoy quitando vida al boss. ¡No! ¡Otra vez me ha pegado! Tenemos. Bueno, no cae, ¿eh? No cae. Vamos. Vamos. Teníais razón al decirme que esto era complicadete, ¿eh? ¡Madre mía! Vamos. Vamos. ¡Vamos! 38. Está como al principio. O sea, le da igual a este boss. Venga. Ahora sí que voy a tener que usar un fruto. Un... que era un jarabe, creo.
Sí, voy a tener que usarlo, sí. Porque Luigi ya no tiene puntos. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uf! No, 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 que este bicho no cae. Te digo yo que no. Tiene una barbaridad de vida, ¿eh? Vale, quédate ahí. No hagas dos turnos. Vale. Salta. Vale, y tú, Luigi. Jarabes. Vale. Vamos. Vale, y Mario le queda un turno aún para eso. Al menos Mario tiene un turno para... para ataque tándem de estos. ¡No! ¡Venga, tío! ¡Estás de broma! ¡Le he dado! No sabía que era insta-kill, ¿eh? Pensaba que aguantaría, no sé por qué. Pero no, te mata directamente, sí. O sea, que es más complicado de lo que creía. ¡No me hagas esto! Que esto es casi la muerte. Uf. ¿No? Vale. Por una vez lo he hecho bien. Vamos. ¡Uf! ¡Perfecto! Bomba sorpresa, tío. ¿Qué son las bombas sorpresa? Confunde a los enemigos o eso parece. Por probar. ¿Qué? No entiendo nada. Cero, claro. Se supone que lo confundió, pero... simplemente se ha metido bajo tierra y ya está. No me mates, por favor. Vale. Probamos una... no sé si el ataque tándem le quitará más ahora. No tengo ni idea. Probemos. No parece, ¿no? El rojo ya quitaba 4 antes. En fin, vamos. 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 Ataque final. ¿Cuánto? 53. Claro, hacemos un ataque tándem y luego que Mario recupere o algo. Sí. Es que no sé, mucha vida no le puede quedar tampoco, ¿no? Este capítulo va a ser matando al boss, simplemente. Porque es que son súper duros. Hombre, es el segundo realmente al que nos enfrentamos solo. Segundo boss de verdad. Nos enfrentamos a Bowser. Y ahora este que no veas. No veas. ¡Buf! ¡Anda, tira por ahí! ¡Madre mía, qué bicho más bestia! Botas lucro. Pantalón experto. ¡Qué barbaridad! No, sí, sí, subid los dos, porque madre mía. Vaya combate. Vale. Vida 43, 24 de tan, 44 de ataque. ¿Le damos al ataque o a la vida? Venga. ¡3! ¡Bien! 3 está bien. No es 4, pero está bien. Vamos a tope con ataque. Y Luigi... Luigi ya tiene 40. Eso sí. Mientras será más fácil ejecutar golpes suerte. Venga. ¿Por qué no? Que los golpes suerte a lo mejor nos pueden salvar más de una vez. ¡Madre mía con el bicho! Estoy flipando. ¿Cómo ha costado que cayera? ¡Jefa! ¡Jefa! ¡Belinda! Con razón dicen que la avaricia rompe el saco. Ni siquiera había un tesoro. Me están entrando ganas de despedirme a mí misma. No hables, Belinda. Debes descansar. No sé, es que alguien se ocupa de mi lugar y despida a todo el mundo. Oigo. ¿Ha muerto?
Pero que no me he muerto. Vale, espabilad y sacadme de aquí. Ostras, qué susto, tú. Alguien llama a un médico. Y yo, ¿en serio? ¿Han mostrado en un juego de Mario ahí una muerte? Eso es muy raro, ¿eh? Puede que Linda haya perdido un par de monedas, pero seguro que lo superará. La piedra de los sueños está muy cerca. ¡Adelante! Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Yo soy Lefort, os comento un montón. Esto ha sido todo. Ya, hasta otra. ¡Chao!